este año es el noveno año que festejamos la fiesta de la luz. Hemos estado toda la tarde jugando con chicos, con grandes. Esta es una fiesta que generalmente hacemos como iglesia para contrarrestar Halloween. Gracias al Señor, a lo largo de los años hemos podido llevar el mensaje de Jesús, que es luz para todos, contrarrestando la oscuridad de Halloween. Este año la hemos apuntado a la fiesta, a invitar a las familias. Siempre invitamos a los chicos a jugar. Este año hemos invitado a las familias porque entendemos de que es necesario consolidar los vínculos con la familia. Así que hemos estado jugando desde hace ya un par de horas. Bueno, ahora estamos culminando con una obra de títeres y bueno, vamos a pasar un rato más acá en la plaza. Este año sumamos la participación de las familias y hicimos juegos diferentes a los que solemos hacer. Hemos tenido castillos, ping-pong, mete-gol y juegos más grandes que hemos armado con los que trabajamos con niños en la iglesia, que han sido diferentes al resto de los años. ¿Sí? También hemos repartido folletos, hicimos una acción invitando gente en los semáforos, llevándoles un mensaje de Jesús con un globo, les hemos regalado en los semáforos. Bueno, y también trajimos chicos que también trabajan con niños, vinieron disfrazados, que les gustan mucho a los niños, los chicos disfrazados. Generalmente la banda que vimos hoy es la banda que siempre toca la música en un culto general de niños que tenemos una vez al mes, a fin de mes, siempre los últimos viernes del mes. Festejamos, hacemos un culto grande donde reunimos todos los niños que van a las células, que son pequeños grupos donde aprenden la Biblia una vez a la semana. Entonces nos reunimos todos. Esa banda que vimos hoy es la que generalmente siempre está en esos cultos. Tenemos diferentes días y diferentes horarios las células, porque son muchas células desparramadas en toda la ciudad. Pero cualquiera que quiera acercarse puede ir al templo. Generalmente siempre estamos trabajando casi todos los días ahí adentro, así que siempre hay gente ahí trabajando. Hay células que se desarrollan el sábado. Si quizás no les quedan cómodas un día sábado, pueden ir el día sábado. El sábado a la mañana generalmente estoy yo, el lunes a la tarde hay otra célula en el templo. Pueden preguntar ahí si hay alguna cerca de su casa para acercarse. Lo mismo los grandes, tenemos muchísimas células para mujeres, para varones, para chicos jóvenes, preadolescentes. Nosotros tenemos muchos chicos en la edad de la preadolescencia, los jóvenes participando, que también tienen sus células acorde a su edad.